Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Al concluir los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali, coincidimos que los resultados de nuestra delegación ratifican la solidez del movimiento deportivo cubano. Sin embargo, algunos deportes que lograron sus objetivos previos deben seguir trabajando intensamente, como es el caso de la natación. El comisionado nacional Nelson García ofrece sus impresiones a este noticiero. La Comisión Nacional de Natación se encuentra satisfecha con los resultados obtenidos en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia. Nosotros para este evento nos trazamos varios objetivos y creo que casi todos fueron cumplidos. Por ejemplo, queríamos presentar un equipo lo más competitivo posible y creo que logramos incluirnos en varias finales A y en otras finales B. Creo que el pueblo de Cuba pudo observar con la entrega y la disposición en que compitieron todos nuestros nadadores cubanos. En la mayoría de los casos, algunos mejoraron en algunos eventos sus marcas personales, en otros quedaron muy próximos y de forma general creo que ha sido una experiencia muy buena para nuestro deporte, que la necesitamos, y de aquí nos hemos trazado, ¿no?, estrategia de trabajo ya con vistas a los Juegos Centroamericanos que tenemos en el 2023. Pero por muy buen trabajo que hagamos en el equipo nacional de natación, no podemos descuidar la cantera que necesita este deporte. Para que exista esa cantera, obviamente, debemos tener piscinas. Y ese es un problema que en algunas provincias se va notando la solución, pero a nivel de país es insuficiente aún. Y no se trata que tengamos una piscina en todos los municipios de Cuba, ojalá sea así, pero sabemos que en estos momentos es muy difícil. Pero podemos trabajar para que cada provincia tenga al menos una o dos piscinas al servicio de los niños que desean iniciarse en la natación. Los gobiernos locales deben ayudar al INDER y no dejar solo al organismo deportivo en este empeño. Quizás por tradición, Cuba nunca llegue a ser lo que es Brasil o Australia en este deporte, pero sí podemos ser lo que fue Cuba en los años 90, donde a pesar de los serios problemas económicos de aquella época, teníamos piscinas y también ganábamos medallas. Y termino felicitando a la familia de la lucha cubana en su día, un deporte que nos ha regalado medallas olímpicas desde Barcelona 92 y sigue siendo una de las disciplinas más estables y exitosas del movimiento deportivo cubano. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.